Vamos con los New Barbarians en este video de Rolling Stones Records. ¿Cómo suenan? Así. Ahí vamos. Bienvenidos. New Barbarians. La banda de Ronnie y de Keith. Se llama Clagan. De Bobby, de varios más por allí. Soy César Versailles, los saludo desde la Patagonia, Argentina. Fuimos haciendo diferentes videos sobre Keith Richards solista. Está el de Ronnie solista también. Faltaban los New Barbarians. Este proyecto que tuvo su germen en 1974, cuando Ronnie Wood presentaba su álbum solista y Keith Richards fue el guitarrista invitado. Época que Keith vivía prácticamente en la casa de Ronnie, en The Wick, allí en la zona de Richmond, las afueras de Londres. Época en que se iban separando los Faces y Keith Richards era invitado. Época que ya eran como hermanos, como son hasta el día de hoy, Richards y Good. Y en 1979 se dio directamente una gira de los New Barbarians. La idea también surgió porque Keith Richards tenía que dar un concierto benéfico por esa famosa redada allí en el 77, en Toronto, la época que fueron para grabar los shows del Mocambo, y que finalmente, como la justicia lo había dispuesto, se armó una banda. Y ya que en el 79 no iba a haber actividad en vivo de los Rolling Stones, bueno, aprovecharon Ronnie y Keith, juntaron una buena cantidad de muchachos y armaron los New Barbarians. Esto es Run, Rudolph Run, el tema de Chuck Berry, que fue simple de Keith en el 78. Y estos son ensayos de los New Barbarians, lo que estamos escuchando. Ya les estoy dando tiempo para que se suscriban a Rolling Stone Records. Se pueden suscribir. Quiero agradecerle a Rafael de Montevideo, que nos ayuda y mucho para el crecimiento de este canal, con sus diseños, con las miniaturas. Habrán notado que hay un cambio, creo yo. Con las fotos de perfil del canal, con la presentación. Gracias, Rafael, porque su ayuda es desinteresada. Como fan de los Rolling Stones. Los Stones siempre nos van generando amigos y Rafael es uno de ellos, allí en Uruguay. Siguen los ensayos de los New Barbarians. Vamos a mostrar CDs, libros y vinilos de los New Barbarians. Este tal vez es el más conocido, Buried Alive. Esto se oficializó con el sello de Ronnie Wood, Gooden Records. Esto es de 2007, fue por años y años, material bootleg, obviamente, me lo voy a matar por acá. Así fue, por años y años, y se llamó justamente Buried Alive. Pero esto era del histórico sello bootleg Swinging Peak Records. Ahí estaba ese concierto. Ahí escuchamos temas de Ronnie. Son ensayos de los New Barbarians, lo que suena de fondo. Así era esto. Mi tercera banda preferida. Primero los Rolling Stones, segundo los Expensive Guinos de Keith Richards y tercero los New Barbarians. Allí están todo lo que fue este concierto en Largo, Maryland. En Estados Unidos,
todas las presentaciones de los New Barbarians fueron en Estados Unidos, salvo la del Festival de Networth, donde fueron teloneros, entre otros grupos, de Led Zeppelin, nada más y nada menos. Buried Alive, que tiene Sweet Little Rock and Roller, Buried Alive, F.U.C., Her, ustedes entenderán, son palabras que no se pueden decir aquí en YouTube, Mystifies Me, Infection, Rock Me Baby, You're the One You Need, Lost and Lonely, Love in Vain, Bread on Me. Largo Maryland, 5 de mayo de 1979, en el Capitol Center Arena. En el lado 2, Let's Go Steady, el apartamento número 9, Honky Tonk Woman, Worried Life, Blues, I Can Feel the Fire, Come to Release, Am I Grooving You, 7 Days, Before They Make Me Run It, Jumping Jack Flash. Ronnie Wood, Keith Richards, Bobby Keys, Ian McLagan y Stanley Clark y Ziggy Modelist, en lo que es bajo y batería, obviamente, de la agrupación. Eso en el pirata, en el bootleg. En este, reitero, oficializado por el sello de Ronnie Wood. Entiendo que es un sello de Ronnie Wood, Wood and Records. Aquí venía una muy buena foto de los Barbarians ahí adentro. Ahí. Y bueno, exactamente las mismas canciones en este vinilo triple. Triple vinilo entonces. Sí, señor, triple vinilo entonces de este Buried Alive. Contame, decime en los comentarios qué te parecen los New Barbarians. Coméntame un poco, si querés. Recordá que en la lista de reproducción que tenemos hay más de 120 videos ya subidos, todos sobre Rolling Stones, todos. Y que tu ayuda es muy importante en el canal para que me des una mano importante, para que se suscriban y para que le dejen un like y compartan el contenido, porque así mucha gente, por suerte siempre hay alguien en alguna semana o en algún video que subimos, dice, uy, qué bueno, descubrí este canal, y es así. Pasará mucho tiempo y siempre alguien lo irá descubriendo al canal, por suerte. Este, ¿por qué aparece Mick acá? Porque es el show benéfico famoso de 1979 de los New Barbarians, en el que sorpresivamente luego aparecen los Rolling Stones. Primero tocan los New Barbarians, posteriormente aparecen los Stones. Esto fue el 22 de abril de 1979 en el Oshawa Civic Auditorium de Toronto, Canadá. El famoso concierto benéfico para la Asociación Nacional de No Videntes, algo así era el término. Este que se utilizó. Por eso aparecen todos los Stones ahí. Tuvo la gentileza Mick de ir a apoyar a su amigo en el concierto benéfico. Voy a mostrar un libro al final sobre los New Barbarians. Un libro buenísimo, al final lo muestro, sobre New Barbarians. Acá está Buried Alive, pero ya oficializado en CD. Se lo comparamos, el bootleg y el oficial. Diferencias. Los New Barbarians. Y bueno, el librito un poquito más completo que el bootleg, con mucha información de quiénes eran fundamentalmente los New Barbarians, y bueno, todo el listado, todo lo que se grabó, quiénes participaban en sí, ya los músicos que les acabo de mencionar. En 2006 salió el CD, pero antes de esto, no sé dónde lo dejé, antes que esto, en algún lado estará. Antes que eso, hay un CD que se llama The First Barbarians. Bueno, como verán, tengo mi desorden habitual por acá. En algún lado debe haber quedado el CD. Ya lo voy a encontrar. No acá. Ya saben cómo son estos videos ustedes, que tienen poca producción, se nota, ¿no? Me falta el CD de los First Barbarians, que en realidad es un show de Ronnie Wood que invitó a Kid
y que se lo llamó de esa manera. No sé dónde lo dejé. En alguna otra oportunidad, en algún otro video, se los voy a mostrar, me parece, porque no lo tengo por acá. Es probable que lo haya dejado por allá guardado y me haya olvidado de traerlo, como me pasa habitualmente. The First Barbarians igual no eran los New Barbarians porque fue en 1974. Y allí se presentaron, se presentó Ronnie con sus amigos, con Kid obviamente en la guitarra, interpretaron todas canciones de Ronnie y algunas de los Stones también. Esto es en el Madison Square Garden, 5 de julio del 79. Sí, o 7 de mayo del 79. New Barbarians. Este tiene Sweet Little Rock and Roller, Buried Alive, F.U.C., Her, Mystifies Me, Infection, y en el lado B, Rock Me Baby, la introducción a la banda, Breathe On Me, Let's Go Steady, Apartamento Número 9 y Worried Life Blues. Todo esto también se oficializó en 2016. 2016 se oficializó este y también salió este, en CD. CD común. Que no lo he escuchado todavía, este también lo teníamos muchas veces en bootlegs. Hay muchos bootlegs de los New Barbarians que, bueno, no quise traer al video para tal vez no aburrirlos, teniendo en cuenta que no es algo tan popular justamente lo de New Barbarians. Y este tipo de videos generalmente no tienen tantas vistas como algo relacionado estrictamente a los Rolling Stones. Incluso lo de ellos como solistas tampoco tiene tantas vistas como... como algo 100% Stone. Vamos a ir con el libro que tengo acá. Me voy a poner las gafas. No se asusten. Sigo mirando si no quedó el The First Barbarian por algún lado. De algún lado lo dejé. Este libro, buenísimo. Ahí. Excelente libro este de los New Barbarians. Ten en cuenta toda su historia. Acá tiene un CD, este, de en vivo, que es, en realidad, este. Es este CD, pero que también viene acá. Y con respecto al libro, les voy a mostrar algunas fotos espectaculares que tiene. Acá dice que se formaron en 1979, comandados por Ronnie Wood y por Keith Richards, y que... bueno, recorrieron diferentes lugares de Estados Unidos y que incluso fueron la apertura para Led Zeppelin en el Festival de Network el 11 de agosto de 1979. Los New Barbarians también forman parte del universo Rolling Stones, obviamente. Podés ver todos los videos que ya hicimos, el que hicimos sobre la discografía solista de Ronnie, y el que hicimos sobre Talk Is Cheap, Main Offender y Hollywood Palladium. De esos tres hicimos seguros, que están allí dentro de lo que es la lista de reproducción Rolling Stones. Acá, este fue también otro segundo germen de los New Barbarians, cuando se juntaron para el Mocambo y tocaron bajo el nombre Cockroach, las cucarachas. También hay un video sobre esto que pueden ver aquí en el canal. Lo que estamos escuchando de fondo son ensayos de los New Barbarians. Por eso por momentos hay silencio, paran, vuelven a tocar, frenan. Son solamente ensayos que estamos compartiendo con todos ustedes. Ahí va de nuevo. Escuchen este. Let's Go Steady. Ahí va. Se corta, vuelve a empezar. Por eso muestra parte de lo que es el Mocambo. Y como que ahí se ve que se les ocurrió la idea también de que cuando se liberen de los planes previstos de los Rolling Stones, después de lo que fue toda la grabación de Some Girls, las sesiones en el 77 en París, y lo que fue toda la gira del 78, los ensayos, en el 79 los muchachos tenían libres. Y ahí empezó, ¿ves que muestran mucho el Mocambo? Bueno, todo eso fue casi el origen de los New Barbarians también, no solamente el 74. Miren esta carita. Qué carita, ¿eh? Hermosa. La época que le preguntaban a Keith a cada rato qué se sentía.
se sentía estar entre los 10 músicos que estaban próximos a morir, según decía la prensa escandalosa de esos años. Ronnie, su disco solistas, mucho de Ronnie en solitario, obviamente, porque era lo que interpretaban los New Barbarians. Ian McLagan, Bobby. ¿Qué más? Las bandas de donde salían los diferentes músicos de los New Barbarians, como Ziggy Modelist. Y ahí aparece, ahí sí. Ahí así empieza el capítulo, New Barbarians. Está buenísimo este libro, ojalá si lo pueden llegar a conseguir por algún lado. Qué buena foto de Kid Ronnie esta, ¿eh? Por favor. Cómo emociona, cómo se lo extraña Bobby. Acá diferentes afiches de promoción. Acá están los New Barbarians a pleno, en un ensayo. Creo que se merecía un video también. Otro que se extraña mucho en el ambiente Stone, Ian McLagan. Todos los que amamos la gira del 81 y escuchamos los piratas, los inéditos, cómo suena ese piano de Stu y de McLagan, increíble. Kid, cuando se sentaba al piano en los Barbarians, y también cantaba y tocaba piano. Caso Apartment Number 9 y Let's Go Teddy. ¿Ronnie tocando el saxo? Sí, con Bobby. Qué buena esta, ¿eh? Ah, me encanta este libro. Acá Kid haciendo la de Chuck. Haciendo el paso de Chuck, Kid. Y sí. Más de Kid, más mensajes. No llegaron a grabar los New Barbarians. Aquí hay cartas como supuestas intenciones de que puedan grabar algo de material, pero lo de ellos era girar, girar y girar. Lo que más querían eran tocar en vivo. Y así fue. Todo, todo. Acá está, este quería encontrar. Acá está el cronograma del tour de los New Barbarians del 79. Voy a dejar un rato ahí para que se pueda ir viendo los diferentes países, ciudades donde tocaron. Te recuerdo que podés ser miembro de este canal. Te podés unir donde dice unirme. Ahí está Ron Rudolph Ron de nuevo. Donde dice unirme. Te unís, podés ser miembro de este en Rolling Stone Records. Y hay tres membresías donde te podés sumar. La membresía Charlie, Mick y Keith. Son tres diferentes. Cada una tiene sus diferentes ventajas que nos propone YouTube, y en una de ellas, en la número 3, en la Kid, es que le podemos enviar discos, miren, remeras y cosas del tour de los New Barbarians. Podemos enviarles toda la discografía de los Stones, de Keith Richards, de los New Barbarians, de Ronnie Wood, de Bill Wyman, de Charlie Watts, todo lo que quieran de Rolling Stone, de todas las giras, lo inédito, lo oficial, películas, videos, todo lo que ustedes quieran a los que sean miembros del canal de los Stones. Y bueno, y así sigue este libro de los New Barbarians. Esto fue en Network, en la previa al show de Led Zeppelin. Claro, obviamente fue la vez que más público tuvieron enfrente los Barbarians, que lamentablemente ese show se escucha con muy mal sonido, muy muy malo. Si no, era para hacer un video también, sobre todo por la unión de los muchachos junto a Zeppelin. Que sería parte de uno de los últimos conciertos de Zeppelin, ¿no? Que al año siguiente se disolvería en el 80 con la muerte de su baterista John Bonham. Bueno, por acá, hasta acá quería llegar y mostrarle algo de los New Barbarians entonces. Hay muchas más fotos de conciertos en vivo, de diferentes afiches de lo que era la presentación en las ciudades. Guitarras, le faltaban algunas guitarras a los New Barbarians, me parece. Creo que no tenían todas. Bueno, les quiero agradecer por acompañarme hasta el final en este video. Sigo mirando por si algún lado dejé el de First Barbarians, que es un nombre, digamos, más bien sensacionalista. Era una presentación de Ronnie,
que invitó a Kid, che, armemos una banda, armemos este Selit, vamos y toquemos en vivo. En el 74, como es sabido, los Stones tampoco tocaron en vivo. Entonces, y Ronnie estaba presentando su primer álbum solista que tuvo la colaboración de tantos nenes. Y bueno, Kid y Ronnie ya eran inseparables por aquel tiempo. Gracias por la compañía, soy César Barzáis desde la Patagonia Argentina. Hoy hemos hablado de los New Barbarians en este canal. Ojalá que tenga una buena cantidad de vistas, así como lo tienen los videos de los Rolling Stones. Y si no, te vuelvo a reiterar, hay más de 120 videos o más, creo, subidos de todo lo que es el planeta Rolling Stones. Y te agradecería mucho, cuando tengas tiempo, que te veas toda la cantidad que vos quieras. Tenés un montón, ¿eh? Tenés un montón para ver. Esto empezó en febrero de este año. Y bueno, ya estamos por septiembre, octubre. Y hemos crecido y estamos muy contentos por todo el apoyo que ustedes nos han dado y por los más de 2.100 suscriptores que ya tenemos. Los Rolling Stones, Keith Richards, Ronnie Wood, Bobby Keys, Ian McLagan, los New Barbarians son tan grandes que hasta amigos te generan. Igual que los Rolling Stones. Hasta la próxima.